Sí, soy Daniel Bogado, soy de Paraguay. Vengo representando a la Coordinadora Nacional por la Integración y la Soberanía Energética, CONICE. Es una organización multisectorial donde estamos aproximadamente 470 organizaciones sociales, estudiantiles, universitarios, trabajadores, centrales sindicales, inclusive gente de la iglesia, campesinos e indígenas. Bueno, el tema nuestro principal es, nosotros somos Paraguay, un país mediterráneo, tenemos limítrofe con Bolivia, Argentina y Brasil, ¿verdad? Tenemos la hidroeléctrica más grande del mundo, que es Itaipú, que compartimos con Paraguay, que es el 50% nuestro, 50% del Brasil, ¿verdad? Bueno, esa hidroeléctrica tendría que haber costado 2.200 millones de dólares. Ahora, en el 2023, donde se dice que se va a pagar toda la deuda, Itaipú va a costar 64 mil millones de dólares. Bueno, entonces, nosotros somos un país, 35 años de dictadura, ¿verdad? Los sectores sociales no tenían voz, cerrado el ojo y una persecución. Aquel que se quería manifestar cuando eso, se iba a la cárcel, sino era reprimido totalmente, ¿verdad? Bueno, de acá en el 2008, el partido que apoyaba en la dictadura cae y asume un gobierno social, digamos que estamos tratando de sostener. Bueno, ahí se plantea el tema de la revisión de la deuda y también se le exige a Brasil una mejor compensación. La que compra la energía total para el Paraguay es la ANDE, la Administración Nacional de Electricidad. Para el Brasil, Eletrobras, y le distribuye a las empresas, a las distintas empresas del Brasil, ¿verdad? Bueno, ahí se genera una deuda que nosotros llamamos espuria, porque no se pagó lo que se tenía que pagar, sino hubo un acuerdo entre las empresas, ¿verdad? Por supuesto, también en el Paraguay, ¿verdad? Y se genera una deuda espuria de más de 4 mil millones de dólares. Se suma a eso el tema de la construcción. En la construcción hubo inflación de precios, una serie de cosas que nosotros decimos que es robo, que se robó mucho, unos pocos robamos mucho, tanto en el Paraguay como en el Brasil. Bueno, en el 2009 hay un acuerdo de revisión de la deuda con el presidente Lula, el presidente y Fernando Lula, la revisión de la deuda. Estamos en esa revisión. La Contraloría General de la República de Paraguay, por primera vez en la historia, en 38 años de Itaipú, entra a revisar la deuda. Y hay avance importante en donde el contralor ya dictamina de que la deuda de Itaipú es ilegal. Es ilegal. Y salió la semana pasada un segundo informe en donde detalla quiénes son los responsables. La deuda aproximadamente es de 22 mil millones de dólares en este momento, en donde la mayor parte es responsable la multinacional, en este caso Eletrobras. Entonces nosotros decimos, ¿verdad?, de que no estamos en contra de pagar la deuda. Vamos a pagar nuestra deuda, pero la estafa no. Entonces estamos en eso. Nuestro principal motivo acá en Río de Janeiro justamente es, con todos los sectores sociales, llevar nuestra propuesta que estamos haciendo el Paraguay, porque acá los perjudicados son no solamente el Paraguay, también el pueblo brasileño, porque las multinacionales generan riqueza y lo envían ¿a dónde? A Europa, envían a Canadá, lo que sea, otro. Pero nosotros no, o sea, esa riqueza generada no es para nosotros.